Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy tenemos un programa muy, muy especial, hablar de la cultura y del derecho. Inigualablemente a lo largo de estos programas que hemos tenido nos llevan a diversas reflexiones. Pero un referente que tenemos en la Facultad de Derecho, cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de derecho, es el doctor Fernando Serrano Migallón a quien yo le agradezco infinitamente que esté con nosotros en esta emisión. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. No, maestro, al contrario, mil gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, doctor. Y bueno, yo quiero entrar de lleno ya a la primera pregunta que nos surge. Cuando hablábamos de este programa, o cuando iniciamos la, la estructura de este programa, existía esta discusión sobre el derecho y la cultura y la cultura y el derecho. ¿Cuál es la relación que existe o cómo influye uno con el otro? Bueno, el derecho es parte de la cultura. Decía el filósofo alemán Enrique Richter, que naturaleza es lo oriundo de sí, nacido por sí y entregado a su propia potencialidad inmanente, donde el hombre no ha puesto la mano. Cultura es todo lo contrario. Uh -huh. O sea, en cuanto aparece el hombre y pone la mano en la, en la naturaleza, se convierte en cultura. Y la rama de la cultura es lo más amplio, y el derecho es una parte de esa cultura. Yo creo que una universidad tiene la obligación no solo de formar técnicamente a sus alumnos, y nos darles esta concepción completa del mundo en el que están, de la sociedad en la que están y de la forma en que se tienen que comportar en esa sociedad. Son valores éticos, eh, morales, pero también de una concepción eh, muy amplia del mundo intelectual en el que están inmersos. Ahorita mencioné algo muy interesante en esta formación, la enorme de las funciones que tiene esta Universidad Nacional Autónoma de México en la formación de profesionistas, pero una de las labores grandes importantes es la difusión de la cultura. Y englobarla o incluso en todas las disciplinas que se encuentre en la cultura creo que es un elemento importante y necesario. ¿Cómo transitar o cómo lograr en las universidades, en las facultades, que quizá no entenderían la importancia que tiene, quizá entendiendo, como usted lo mencionaba, la cultura es todo aquello que llevamos a cabo, todo lo que realizamos, el derecho se encuentra dentro de la cultura? ¿Cómo difundir a estos futuros abogados que no se vuelvan abogados técnicos, sino con esta, como se vería ver al jurista, con esta experiencia, con esta doctrina, con este conocimiento de otras ramas? Bueno, yo creo que eso es una función fundamental de los profesores universitarios en general, uh -huh. pero en concreto los de la Facultad de Derecho. <coughs> Hay que hacer sentir a los alumnos la importancia que tiene la cultura, la importancia que tiene el tener esa concepción en general del mundo en que se vive. Conocer de literatura, de música, de teatro, de artes plásticas, de estar inmersos en una realidad intelectual muchísimo más amplia. Yo creo que la diferencia entre una universidad privada muy respetable, son uh -huh, muy respetables uh -huh. es que tienen como finalidad formar eh, fundamentalmente a muy buenos técnicos en sus ramas de profesionales. Pero una universidad pública tiene mucho más que eso. Tiene que formarlos íntegramente y tiene que formarlos uh -huh. íntegramente como ciudadanos. Y al decir ciudadanos no me refiero solo a un aspecto político eh, que también es importante, sino a un aspecto muchísimo mayor, a un aspecto de una concepción global. De la sociedad, del destino de la sociedad y de la manera de colaborar con la sociedad para lograr su finalidad. Hay algo muy importante en la, la reforma, quizás una de las reformas más importantes que tenemos es la del 30 de abril del 2009, en ese entonces párrafo, artículo 4, párrafo noveno y párrafo 12 sobre el acceso a la cultura. ¿Cómo garantizar ese acceso a la cultura en una sociedad en la cual? pues incluso identificamos, digo, yo entiendo el concepto tan amplio de cultura, pero usted ya lo mencionaba, dentro de la cultura tenemos la literatura, la pintura, la música. ¿Cómo permitir o cómo lograr dentro de una sociedad el alcance y garantizar este acceso a la cultura, este derecho tan... Yo creo que ha habido un error histórico de muchísimo tiempo de las autoridades federales, por decirlo de alguna manera. Normalmente se identifica cultura con algo aburrido. Y yo creo que lo que hay que demostrar es todo lo contrario no hay nada más agradable ni más divertido que tener ese acceso a la cultura y disfrutar de la cultura yo siempre les digo a mis alumnos por ejemplo la lectura uh -huh. la lectura es un acceso muy fácil muy sencillo lo único que hay que hacer es acostumbrarse a leer no no es más que eso si uno toma la, la costumbre una costumbre muy sencilla de no apagar la luz por la noche antes de dormirse sin leer una página de un libro todos los días una página, al cabo de un año, eh, al cabo de una decena, y cuando lleguen a ser viejos como yo, habrán leído una cantidad de libros impresionados y tendrán ese hábito de poder disfrutar. Hay quien dice que en los deportes hay deportes que se pueden practicar toda la vida, el tenis o el golf, pero en cambio, sentarse en un sillón cómodo, con un libro agradable, eh, un disco de música que permita leer, uh -huh. y leer es un verdadero placer. No se tiene que ver como un acto aburrido, un acto eh, pesado. Y es mucho más divertido que ver un programa de televisión, porque el programa de televisión eh, facilita el acceso a las imágenes, pero el, el la lectura estimula la imaginación. Uno se tiene que imaginar cómo son los personajes, qué aspectos físicos tienen, cómo son las mujeres, cómo van vestidas, cómo son esas conversaciones. Y eso es verdaderamente divertido y entretenido. Y es un placer que para los que tenemos, pues, de, desde luego no lo podemos cambiar por nada. ¿Cómo empezó usted ahorita que ya que mencionaba esta parte de, de generar este hábito a la lectura, que muchas veces también es de casa? De pronto si un niño ve que sus padres empiezan a leer un libro, que me imagino que eso sucedía en la casa del doctor Fernando Serrano Megallón en su niñez, ¿cómo empieza a in introducirse usted en la lectura y en la literatura? Por un problema, un problema triste, muy triste, que le... le, le narrar, porque lo he contado un montón de veces. En mi casa siempre ha habido libros, uh -huh. eso sí es verdad. Eh, cuando <coughs> bueno, yo tenía 14 años, en el año 59, cuando había in ingresado a primero de, de secundaria, tuve una lesión de corazón, una endocarditis, que me tumbó en cama un año. Estuve un año acostado, eh, estamos hablando de los años finales de los años 50, todavía no la la técnica médica no estaba adelantada como ahora eh, me trataron como acababa de surgir eh, la cortisona todo era ácido sali salicílico eh, y mi padre no éramos eh, estábamos en una condición económica muy limitada no había televisión en casa había simplemente un radio y, y mi padre me llevaba libros libros sobre todo de historia de biografías de literatura española y era con lo que me entretenía todo el día, eso y armar, el eh, eh, rompecabezas. Y así me pasé un año acostado, sin levantarme para nada. Y, y ahí adquirí el gusto por la lectura, eh, que bueno, eh, en mi caso fue por un acto triste, o no quiero llamarlo dramático, porque uh -huh. todo salió muy bien, pero que no es necesariamente que pase eso para acostumbrarse a eso, a tener siempre no un libro, sino dos o tres libros abiertos. Y según el estado de ánimo en que esté uno, puede estar en un estado de ánimo más alegre o más triste o más o ganas de una cosa más profunda o una cosa más superficial y eh, seguir la lectura de esos dos libros que tiene o tres libros que tiene uno abierto su familia digo yo sé que sus hermanos nacieron en España ustedes aquí en México eh, pero usted ya lo menciona ahorita la, la influencia yo creo que una de las grandes riquezas que ha tenido el pueblo mexicano es gracias al exilio español, la propia Universidad Nacional Autónoma de México no la imaginaríamos sin las mentes brillantes que vienen del exilio español. Y usted ya hablaba de la literatura española. ¿Hay una influencia entre esta literatura en México de, de, sobre la literatura española en la literatura mexicana? Bueno, en eso México lo que pasa es que es un crisol de culturas. Yo creo que evidentemente por la cercanía eh, la cultura española tiene muchísimo peso, pero la cultura francesa, sobre todo en la época uh -huh. de Don Porfirio, y los grandes autores franceses marcaron todo el siglo XIX francés, eh, mexicano de una manera eh, notable. Y luego, ahora el, el boom sudamericano también marcó en el siglo XX a México. No, yo creo que México sí es un crisol de culturas donde uh -huh. la literatura española ha tenido una importancia muy grande. Lo que sí ha tenido España en eso es eh, han sabido unir profundamente lo que es la literatura con el derecho. Así como los franceses han tenido muchísima más importancia, han enfocado más importante entre la unión entre eh, la historia y el derecho. Ahí hay un uh -huh. autor francés, Joseph Ortolán, que a mí me encanta, que dice, todo jurista tiene que ser historiador y todo historiador tiene que ser jurista. Uh -huh. Y yo creo que tiene toda la razón. Uh -huh. No se puede analizar una, una institución uh -huh. jurídica sin saber por qué surgió, por qué desapareció y de qué manera surgió. Claro. Ahí surgieron con errores, sin errores, con defectos o sin defectos, y por qué y cómo, y también cómo se desarrolla. Si uno quiere tener una radiografía de un proceso histórico, de una sociedad en un momento histórico, tiene que recurrir a la historia, tiene que recurrir al derecho. Uh -huh. No se puede hacer sin uno sin el otro. Y eso pasa también con la literatura, y en eso también los españoles eh, sí pusieron muchísima importancia. Y usted hay un profesor de esta facultad, un eminentísimo profesor, desgraciadamente fallecido, Don Alcalá Zamora, el mejor procesalista, o uno de los dos o tres mejores procesalistas eh, del mundo en su época, que escribió un librito eh, aquí en la facultad que es una delicia tristemente abandonado o olvidado, que se llama Estampas Procesales de la Literatura Española. Y uh -huh. analiza en los libros de la literatura clásica española sus fenómenos procesales desde un punto de vista jurídico y literario nos habla del alcalde de Salamea, de fuenteovejuna quien mató al gobernador de no. fuenteovejuna el señor de a buen juez mejor testigo mm. bueno esos que son literatura y son ficciones qué aspectos jurídicos y cómo las instituciones jurídicas han colaborado con ellos el lazarillo de tormes sí. eh, y eso, eso sí es muy importante en méxico hemos tenido también casos muy importantes eh, hay dos o tres eh, temas extraordinarios que eh, lo que pasa es que se han enfocado más al de, a, a la historia dentro del derecho que al derecho en sí mismo. El juicio de Maximiliano, uh -huh. el juicio de Miramón, el juicio de Hidalgo, eh, y que se han hecho tesis que se han hecho en esta facultad. Muy, es muy importante también el libro, el estudio que hizo el maestro Bourbois del juicio de Cristo, de Cristo sí. independientemente de los aspectos religiosos que cada uno podamos tener como figura eh, eh, normal, un ciudadano normal, uno, un hombre normal del de Imperio Romano en aquella época, que eh, cómo actuaba frente al derecho romano alguien que se hacía llamar hijo de Dios. Claro. Eh, entonces eh, hay muchísimas eh, ma, ma, eh, facetas que se pueden analizar y yo creo que en eso quizás nosotros los abogados en eso tenemos un defecto Creemos que hemos estudiado la mejor carrera del mundo. Yo estoy convencido. Yo creo que no hay nada mejor que estudiar Derecho. Y el Derecho tiene, entre muchísimas ventajas, esa enorme posibilidad de alternativas de desarrollo personal. Uh -huh. Uno puede dedicarse a la academia, a dar clase, al litigio, a, a la investigación, al, a las uh -huh. relaciones internacionales, al aspecto judicial. Tiene esa posibilidad de desarrollo intelectual. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultura del Derecho platicando con el doctor Fernando Serrano Miguel. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando con el doctor Fernando Serrano Migallón sobre la relación entre el derecho y la cultura y la cultura y el derecho. Doctor, usted hablaba sobre la formación que tenemos los abogados en el bloque anterior, sobre toda esta vinculación, para hablar de esta universalidad, usted es economista, este, usted decía que también el abogado tiene que ser historiador y el historiador abogado, y usted lo cumple perfectamente porque es importante esta, esta relación que existe entre varias disciplinas y conocerlas y entenderlas. Desde una perspectiva diferente. No, yo creo que eso es la función de la universidad. En general. No, no es una cualidad mía. Yo entré a Derecho, me encantó la carrera, uh -huh. primer año, en segundo año empecé medio a litigar y no me gustó nada el, eh, el litigio. Me pareció de lo más desagradable y me vi en un dilema. O sea, me gusta la carrera, me gusta el tema de estudio, pero no me gusta la práctica. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo la carrera? Oh. Entonces pensé en eh, una carrera paralela al Derecho que me permitiera ejercer el derecho, pero un tipo de actividad distinta. Entonces opté por la economía, que estaba aquí al lado de nosotros. Por la mañana venía derecho, por la tarde economía. Hice las dos carreras de manera paralela. Y luego siempre me había gustado la, la, la historia. Y luego tu, eh, yo estudié en París un diploma de estudios superiores y tuve un, un profesor, Golui, que escribió cuatro tomos que se llamaban Nacimiento y Muerte que era el análisis de las cuatro repúblicas francesas. Francia ahora está en la quinta república, entonces las cuatro anteriores que uh -huh. nacieron, tuvieron un desarrollo y luego murieron. Entonces, en la en analiza, en más que el aspecto eh, jurídico de cada constitución, ¿qué fenómeno social pasó en Francia? ¿Cómo uh -huh. estaba la sociedad francesa que necesitó una nueva república o de sí. una república y luego desaparecerla? Y analiza desde ese punto de vista las cuatro repúblicas francesas. Y a mí me, eso me interesó mucho en las constituciones mexicanas. Mi obra de la historia constitucional o de las constituciones en México, porque hay dos constituciones que no son mexicanas pero que nos han regido, uh -huh. la de Bayona y la de Cádiz, es más que lo que dice cada constitución, ¿qué pasaba en México para que en el año 24 uh -huh. surgiera el federalismo y en el año 36 el centralismo? y en el año 62 volviéramos a un imperio, ¿qué pasaba en la sociedad mexicana? Porque también ese criterio de los buenos y malos mexicanos, uh -huh. eran mexicanos que tenían una idea de lo bueno para México y que quizá lo hicieron con la mejor intención, y otros que, eh, con los que nosotros podemos estar de acuerdo en sus puntos de vista, pero todos tenían una, un impulso sincero, auténtico, de mejoría de la sociedad a través del derecho y a través de la reforma constitucional. Hay un tema, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México se vuelve, se vuelve un faro de luz en los temas culturales. ¿Cuál tendría que ser la labor, y usted en el bloque anterior lo mencionaba, la responsabilidad en el ámbito federal para promover el acceso a la cultura por un lado, y cuál tendría que ser también la labor de una universidad como la Universidad Nacional en la promoción de la cultura, en estos dos ejes? La ley orgánica, nuestra ley orgánica del sí. año 44, promulgada en el 45, habla de tres finalidades de la universidad. Uh -huh. Transmitir el pensamiento uh -huh. a través de la enseñanza, sí. eh, crear nuevo conocimiento a través de la investigación y hacer que los beneficios de la cultura lleguen a las más amplias capas posibles de la población. Pero hay una cuarta función que no está en la ley orgánica. Eh, no creo que se le haya olvidado a García Maínez, pero quizá no lo quiso porque aunque él con su modestia nunca quiso reconocer que era obra prácticamente absoluta suya la ley orgánica, sobre todo ese equilibrio uh -huh. de los cuatro poderes universitarios, que es de una inteligencia verdaderamente, para los que hemos trabajado en la administración universitaria es maravilloso el equilibrio. La cuarta eh, función es ser eh, la conciencia crítica de la nación. La universidad, y eso sí desde antes de ser una universidad nacional, desde la Real Pontificia en 1551, es la conciencia del Estado mexicano, es la conciencia de la sociedad mexicana. Y eso lo tiene que hacer con gallardía, con sinceridad y con valor. Eh, no creo que haya un país en el mundo uh -huh. que le deba tanto a su universidad como México a la Universidad Nacional Autónoma de México. No quiero decir que no haya en otros países universidades uh -huh. muy buenas y quizá mejores. Pero el peso específico que ha tenido esta universidad en el desarrollo de México a través, desde la colonia hasta este momento, yo creo que hace invaluable la presencia de la universidad. Por eso cuando hay críticas, desde uh -huh. mi punto de vista, absurdas, diciendo que la universidad se ha derechizado o que la universidad ha perdido sus valores, es que no se entiende lo que es la universidad. La universidad no es ni de derecha ni de izquierda. La universidad no es, eh, tiene una ideología ni tiene un punto de vista. Eso serán eh, instituciones de educación con finalidad específica, muy respetable. Si la finalidad es crear eh, funcionarios eclesiásticos, es un monasterio o es un convento, uh -huh. muy respetable. Si se quiere crear líderes políticos, es un centro de capacitación de líderes políticos de los partidos políticos. Si se quiere. Eh, Técnicos para crear fuentes de dinero, muy bien. Es una... Pero la universidad lo que tiene que tener es esa variedad de alternativas. Mm -hmm. Que haya de gente de derecha, de izquierda, si se quieren usar esos términos, o con un punto de vista o con otro punto de vista, y que los alumnos tengan alternativas a donde abrevar. Uno eh, no puede estar más satisfecho como profesor cuando tiene un alumno que le dice: Usted me, da, me dio clase. Y ahora soy diputado por este partido o diputado por aquel, o me dedico al servicio exterior o escribo en tal periódico. Cada uno debe tener esas alternativas y que haya adquirido de sus profesores la parte que le fue, que le fue atractiva o que le pareció verídica o que le pareció verdadera. Y eso, cuando se dice la universidad se ha derechizado o la universidad ha perdido, la universidad, no lo, la universidad lo único que hace es abrir... Dar fuego en una mesa para que los alumnos vayan eligiendo las cartas con las que quieren actuar en la ¿Qué libro le recomienda usted a sus alumnos? Porque además, algo muy interesante del doctor Fernando Serrano, y lo comentaba antes de entrar a cámara, es que usted se ha preocupado y ocupado mucho por la formación. Dicen que los maestros uno puede escribir muchos libros, pero quien al final mantiene viva la esencia de algún profesor es a quienes formó que hacen este reconocimiento de cómo los marcó en su vida. Y creo que esa es una labor muy importante que usted ha hecho. ¿Qué libro les recomienda a estos jóvenes que, que además usted ha impulsado y que ha apoyado? Bueno, yo primero les pregunto cuáles son sus aficiones. No es lo mismo -re -re recomendar un libro a alguien que le gusta la historia que a alguien que le gusta la poesía o la uh -huh. literatura. Pero lo que sí, al principio del curso, hago un compromiso con ellos. Y elijan ustedes un libro. El libro que quieran. Ajá. Eh, yo les puedo dar una lista según sus aficiones. Hay a quien le gusta la historia, o a le gusta la historia internacional, o la historia de México, o la literatura, o la poesía. Hay autores mexicanos maravillosos de poesía. Eh, ahí yo me resisto un poco a darles porque yo soy muy cursi. Me gusta Amado <laughs> Nervo y me gusta López Velarde, me gusta mucho la, la poesía del siglo XIX eh, o de principios del XX. Y vamos a leerlo en el transcurso del año. Y a final del año vamos a tener una sesión solo para platicar de los libros que ustedes han leído. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Y yo, si se acercan a mí, bueno, si pues sí, hay infinidad de libros: eh, libros de derecho maravillosos, uh -huh. de técnica, pero hay libros de, la, de contenido jurídico que no son eh, para la formación del abogado, eh, de historia, de historia universal, de de política internacional, no, hay infinidad. Si le dijeran en este momento, para nada más de irnos al corte brevemente, ¿cuál sería, si le dijeran, solamente puede leer un libro en toda su vida? Este es el único libro que puede leer. ¿Cuál sería el libro que le diría el doctor Fernando Serrano de Muy difícil. <laughs> eh, quizá Los Miserables de Víctor Hugo. Ah, maravilloso. Victor Hugo, primero, el libro es maravilloso. Y él, como personaje histórico, sí. es un monstruo. Es, a mí siempre me ha llamado la atención que en París no hay un monumento a Víctor Hugo. Hay una gran calle, quizá la ¿Sí? más importante de París, que llega al Arco del Triunfo, que se llama Víctor Hugo, y está enterrado en el Panteón de los Hombres Ilustres, pero no hay el monumento que desde mi punto de vista debía de tener. Los miserables, su defensa de México contra eh, la invasión francesa, sus ataques a Napoleón III, su dignidad uh -huh. a lo largo de su vida y en su muerte. Hacen de él un monstruo de inteligencia y de dignidad. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en cultura al derecho. De regreso en Cultura del Derecho, platicando con el doctor Fernando Serrano Migallón sobre la relación cultura-derecho derecho y -derecho cultura. Eh, usted es un aficionado a la gastronomía, doctor. Eh, sabemos que le gusta mucho la cocina, además, ya platicamos de otros dotes de usted. ¿Cuáles serían los ingredientes que tendría que tener la receta para formar un abogado vinculado con la cultura y defensor de la cultura? Bueno, depende también mucho de los gustos. A mí, yo en eso sí tengo. Un paladar muy plebeyo, me gusta todo. <laughs> eh, a mí, unos tacos de esquina, unos tacos de canasta me parecen una delicia. Eh, eh, yo creo que lo más importante en la cocina es la calidad de los ingredientes. Uh -huh. Teniendo buenos ingredientes, tiene que ser uno muy torpe para hacer un mal platillo. Entonces, sí, eh, un buen pescado mexicano de las frutas mexicanas, un buen marisco, eh, el cerdo, el, la carne. Eh, Bien tratado, cualquiera es un buen tío. A mí lo que me pasa con la cocina es que ponerme a, en la estufa a cocinar eh, me olvido de todos los problemas. ¿Qué es lo que más le gusta cocinar, doctor? ¿Cuál es el platillo que dice? Es el que me gusta. Hacer cosas al horno. Hacer ¿Mm? las piernas de cerdo al horno, algún cochinillo asado, hacer costillares de ternera ¿Mm? y todo eso. Meter, meterlo al horno me, eh, me gusta mucho porque, aparte, implica menos trabajo. Solamente hay que prepararlo, ponerlo en las condiciones, eh, preparar el pescado y meterlo al horno y, y ya el horno se encarga de todo lo demás si uno lo vigila. ¿Cómo definiría al doctor Fernando Serrano Migallón usted? ¿Cómo lo describiría? Bueno, eh, quizá, le puedo, cambiar, me puedo cambiar la pregunta, me gustaría cómo me vieran los demás, me gustaría que dijeran es un universitario. Uh -huh. Interesante descripción y todo lo que representa, incluso la figura y, y el emblema de ser este universitario. ¿Qué retos implica la defensa de la cultura en este país? ¿Cuáles son los principales retos que tendríamos en la defensa de la cultura en nuestro país? Yo cre creo que primero demostrar eso que la cultura no es solamente un bien frío, la cultura es una alternativa uh -huh. agradable y vital de desarrollarse humanamente. Y segundo que la cultura verdaderamente responda a una amplitud de criterios y de puntos de vista para que el ciudadano en general opte por sus puntos de vista. En, en artes plásticas, en artes escénicas, en lo que se quiera. No encasillar eh, los eh, ejemplos internacionales que ha habido de, del realismo socialista en la época de Stalin o la, el arte nazi han sido lamentables. El arte de la España de Franco es vergonzoso uh -huh. con la pintura y la escultura que había en Europa en ese momento. Los ejemplos eh, de la Unión Soviética y de la Alemania de Hitler o de la eh, fascista de Mussolini son lamentables. Eh, los restos que quedan es de vergüenza. En cambio, cuando los autores pueden actuar en libertad, pueden expresa, expresarse. Eh, libremente, pueden poner sus puntos de vista y sus criterios en, sobre uh -huh. las obras. Hay cosas buenas y hay cosas malas, pero eso decanta la cultura y lo que es bueno permanece y lo otro desaparece. ¿Qué mensaje le enviaría a los profesores de la Facultad de Derecho para promover la lectura, la literatura? ¿Y qué mensaje le mandaría a los estudiantes, a los futuros abogados de este país que son egresados o que van a ser egresados de la Facultad de Derecho? y que tienen este enorme privilegio de ser parte de esta comunidad académica, pero también la enorme responsabilidad de formarse como verdaderos juristas, y para ser verdadero jurista debe ser un verdadero lector, y la literatura es una de las herramientas más importantes que se puede tener. Bueno, usted lo ha dicho, esto es un, pri un privilegio. Quizás el privilegio mayor que puede tener un mexicano es llegar a la educación superior, y dentro de la educación superior en la universidad, a los profesores que estén cerca de los alumnos. Eh, cuando uno se acerca a los alumnos al terminar la clase o los alumnos se acercan a uno y empieza a hablar, se da cuenta de la necesidad y del deseo que tienen de abrevar, de aprender, de participar con sus profesores, de intercambiar ideas. Eh, muchas veces por el origen familiar, por la situación económica, no han tenido acceso a una cantidad de conversaciones, de pláticas, que es muy importante abrir las posibilidades de que ellos se acerquen y a ellos que los aprovechen. Yo creo que ser un alumno de esta facultad, de esta universidad, es un privilegio infinito. Que se van a dar cuenta cuando pase el tiempo y ojalá eh, lo aprecien antes de que sea demasiado tarde. Que aprovechen lo que es la universidad. La universidad es una fuente inagotable. Eh, el centro cultural universitario, las exposiciones, las mesas redondas, cineclubs, obras de teatro, eh, que aprovechen la universidad. La universidad es inagotable no solo para nosotros los profesores, sino para los alumnos. Que la aprovechen a todo, a la límite de la capacidad de su tiempo. Algo con lo que quiera cerrar, doctor, ya se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Y siempre, yo creo que para todos nosotros, lo que hemos pasado por esta casa, hablar de la universidad es, es, es un honor y es una satisfacción. Mire usted, yo ingresé en el año 65, ninguno de ustedes había nacido, y todavía vengo todos los días a dar clase, y cada vez que entro y veo la explanada me da un vuelco el corazón. Yo creo que no hay ninguna institución de educación superior que ligue, que establezca esa liga emocional de dependencia entre sus alumnos y ella. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Es un privilegio, sobre todo por su responsabilidad, por su compromiso que ha tenido como abogado, pero también por defensor y promotor de la cultura. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en una emisión más de Cultura al Derecho. Los martes, los martes también estamos en Radio Nave 96.1 FM en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan buen día.